Las orcas no solo son uno de los animales más grandes del océano, sino también uno de los más inteligentes. Con cerebros altamente desarrollados, las orcas demuestran una inteligencia sobresaliente que rivaliza con la de los primates. Esta capacidad cognitiva avanzada les permite planificar y coordinar estrategias de caza en grupo, comunicarse mediante complejos sistemas de vocalización y adaptar su comportamiento a diferentes situaciones. Una de las demostraciones más impresionantes de su inteligencia es su habilidad para cazar en equipo. Las orcas trabajan juntas con una precisión casi militar, organizando emboscadas y coordinando sus movimientos para acorralar a sus presas. Además, las orcas utilizan una forma avanzada de ecolocalización para navegar y localizar a sus presas en las oscuras profundidades del océano. Emiten clics y chasquidos que rebotan en los objetos y regresan a ellas, permitiéndoles ver con sonido. Esta habilidad es particularmente útil en aguas turbias o durante la noche, dándoles una ventaja sobre otras especies que dependen únicamente de la visión. Las orcas también muestran una notable capacidad de aprendizaje y memoria. Se ha observado que las orcas en cautiverio pueden aprender trucos complejos y recordar tareas años después de haberlas aprendido. En la naturaleza, las orcas pueden transmitir conocimientos y técnicas de caza de una generación a otra, asegurando la supervivencia de su manada. Las orcas no se conforman con una sola fuente de alimento, su menú es tan variado como impresionante. Desde pequeños peces hasta grandes mamíferos marinos, las orcas demuestran una adaptabilidad increíble en su dieta. Esta diversidad alimentaria no solo les proporciona la energía necesaria para mantener su tamaño y fuerza, sino que también les permite prosperar en distintos hábitats oceánicos. Uno de los aspectos más fascinantes de su dieta es su habilidad para cazar presas tan variadas como focas, pingüinos, rayas y hasta tiburones. En algunos lugares, las orcas son conocidas por cazar grandes ballenas, utilizando tácticas específicas para cada tipo de presa. Este comportamiento indica una capacidad de aprendizaje y adaptación sorprendente, donde las orcas no solo dependen de una única fuente de alimento, sino que exploran y aprovechan múltiples opciones. Además, las orcas han desarrollado técnicas de caza únicas para diferentes tipos de presas. Por ejemplo, en las regiones polares, las orcas usan su poderosa cola para crear olas que desestabilizan a las focas en el hielo, mientras que en aguas más cálidas, pueden trabajar en grupo para acorralar bancos de peces. Esta flexibilidad en sus hábitos alimenticios les proporciona una ventaja evolutiva significativa, permitiéndoles sobrevivir en diversos entornos marinos. Las orcas son maestras de la caza, y su éxito se debe en gran parte a sus avanzadas y variadas técnicas de caza. A diferencia de otros depredadores marinos que dependen de métodos simples, las orcas utilizan estrategias complejas y coordinadas, demostrando una habilidad impresionante para adaptarse a diferentes situaciones y presas. En regiones donde habitan tiburones, las orcas han sido observadas usando una táctica particular. Voltean al tiburón boca arriba, induciendo un estado de inmovilidad llamado tonic immobility. Esto les permite desactivar la peligrosa defensa del tiburón y alimentarse sin riesgo. Además, las orcas son conocidas por cazar ballenas más grandes, como las ballenas grises. Trabajando en grupos, acosan y agotan a la ballena hasta que finalmente logran separarla de su cría o incapacitarla. Estas sofisticadas técnicas de caza demuestran la adaptabilidad y la inteligencia de las orcas, reforzando su estatus como los depredadores supremos del océano. Pero no solo su dieta diversa y sus técnicas de caza las hacen formidables. Su velocidad y fuerza también juegan un papel crucial en su dominio marino. La combinación de velocidad y fuerza de las orcas es simplemente impresionante, haciendo de ellas un depredador implacable en el océano. Capaces de alcanzar velocidades de hasta 56 km por hora, las orcas pueden perseguir a sus presas con una rapidez que pocos pueden igualar. Esta velocidad les permite sorprender a sus presas y ejecutar maniobras rápidas y precisas durante la caza. La fuerza de las orcas también es formidable. Con un peso que puede superar las 6 toneladas, las orcas poseen una musculatura poderosa que les permite realizar saltos fuera del agua, ataques contundentes y nados a grandes profundidades sin esfuerzo aparente. Esta fuerza no solo les ayuda en la caza, sino que también les permite enfrentarse a presas grandes y peligrosas, como los tiburones y las ballenas. Un ejemplo de su fuerza es su capacidad para embestir a sus presas, utilizando su masa corporal para aturdir o incapacitar a animales más pequeños. Además, sus mandíbulas están diseñadas para aplicar una presión increíble, lo que les permite morder y desgarrar carne con facilidad.
La combinación de velocidad y fuerza hace que las orcas sean depredadores extremadamente eficientes y versátiles, capaces de adaptarse a una amplia variedad de presas y situaciones. Sin embargo, su adaptabilidad no se detiene ahí. La habilidad de las orcas para prosperar en diferentes hábitats oceánicos también juega un papel crucial en su dominio del mar. Las orcas son un ejemplo brillante de adaptabilidad en el reino animal. Encontradas en todos los océanos del mundo, desde las frías aguas del Ártico hasta los mares tropicales, estas criaturas han demostrado una capacidad increíble para ajustarse a diferentes entornos y presas. Esta habilidad les permite prosperar en condiciones variadas y enfrentarse a desafíos únicos en cada hábitat. En el Ártico, las orcas cazan focas utilizando el hielo a su favor, mientras que en las aguas más cálidas pueden ser vistas persiguiendo delfines o tortugas. Esta flexibilidad no solo se refiere a sus presas, sino también a sus métodos de caza, adaptándose a las características específicas de cada región. Las orcas también muestran adaptabilidad en sus patrones sociales. En algunas áreas, forman grupos grandes y estables conocidos como manadas residentes, mientras que en otras, operan en grupos más pequeños y transitorios. Esta adaptabilidad social les permite maximizar sus oportunidades de caza y protección. Esta capacidad para adaptarse a diferentes ambientes y situaciones contribuye significativamente a su éxito como depredadores supremos del océano. Sin embargo, no solo su adaptabilidad y habilidades de caza las destacan, sino también su estructura social única, que juega un papel crucial en su dominio marino. Las orcas tienen una estructura social increíblemente compleja y fascinante. Viven en grupos familiares conocidos como manadas, que pueden incluir hasta 40 individuos. Cada manada está formada por varias generaciones de orcas que comparten lazos muy fuertes y una jerarquía bien definida. La estructura social de las orcas es matriarcal, lo que significa que la hembra más vieja y experimentada lidera el grupo. La cooperación es clave en la vida de las orcas. Trabajan juntas para cazar, proteger a los miembros más jóvenes y cuidar de los enfermos o heridos. Esta colaboración y la fuerte unidad del grupo aseguran la supervivencia de la manada y maximizan las oportunidades de éxito en sus actividades diarias. La transmisión cultural es otro aspecto fascinante de la estructura social de las orcas. Las técnicas de caza, las rutas migratorias y los comportamientos específicos se enseñan de generación en generación, creando una rica herencia cultural única en cada manada. Las orcas, con su inteligencia sobresaliente, diversidad de dieta, técnicas de caza avanzadas, velocidad y fuerza, y una adaptabilidad impresionante, se consolidan como los depredadores supremos del océano. Su compleja estructura social y capacidad para trabajar en equipo les permiten dominar cualquier entorno marino. Si te gustó mi video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.